Productores tlaxcaltecas esperan que este 2024 sea un año de mucha productividad para el campo, a pesar de los cambios climáticos. El señor José Margarito Márquez Pérez manifestó su preocupación por las heladas que provocan graves daños a los cultivos. Sin embargo, mantienen la esperanza de un buen temporal. Ya viene retrasado el tiempo. Ya hasta como por junio empieza a llover. Junio, julio. Es cuando se empieza a preparar la tierra para trabajar. Sí. La hortaliza ahorita se da muy bien, sin tanta dificultad de insectos y de plagas. Pues ahorita por los fríos se muere el chagüiscle, el chapulín, el chagüiscle, pero también muere la planta. Se pone amarilla, se seca. Cuando cae fuerte la helada, pues lo quema. Don Braulio Santos Ramírez, productor de hortalizas, señaló que tuvo un buen inicio de año con la cosecha de espinacas y cilantro, productos que comercializa en la Ciudad de México. Ahorita empezamos bien, el 24 empezamos bien, con la cosecha que tengo allá, pues hasta ahorita vamos bien. Ahorita voy a tumbar el maíz porque ya me estoy atrasando con mis cosechas. Lo que pasa es que tenemos también, ¿cómo le diré? Tiempos, sí, ya se me está pasando porque yo, por ejemplo, tenía que sembrar a más tardar ahorita en enero para sacar en abril. Y no me preparan, se imagina, si yo siembro hasta febrero, pues vengo sacando hasta junio. A decir de don Braulio, la demanda de los productos marca los tiempos de siembra y cosecha. Es por ello que en estos momentos algunos productores ya cultivaron haba para venderla durante Semana Santa. El transportista Bernardo Pérez señaló que durante el 2023 la contratación de sus servicios se vio afectada por la baja producción en el campo, pero confía que este ciclo les vaya mejor. Todos esperamos que pues ahora sí nos vaya bien a todos, ¿no? Tanto los agricultores como nosotros, bueno, en mi caso el transporte también, habiendo trabajo para ellos, hay trabajo para mí, porque si no, pues, se acaba todo. En tanto, Arturo Pérez, trabajador del campo, quien en estos días recolecta las mazorcas y el zacate para limpiar los terrenos de labor, comentó que en marzo iniciará nuevamente el cultivo de maíz. Con información de Edith López, Corazit Noticias.